Secuestran y torturan a un hombre discapacitado, lo filman, lo suben a las redes sociales. Un video que es tan abrumador que no lo vamos a compartir, pero esto ha tenido su repercusión en la investigación policial y judicial. Por eso es que vamos al contacto con Rodrigo Alegre para conocer los detalles. ¿Cómo te va, Rodrigo? Contanos. ¿Qué tal, Pablo? Sí, es un hombre de 29 años que tiene un retraso madurativo y lo que hicieron fueron 6 personas, entraron a su domicilio, esto es en Nicasio Oroño y Los Españoles, en Pontevedra, se lo llevaron secuestrado, se lo llevaron a la casa, a una casa en particular que está muy cerca ahí, un grupo de vecinos autoconvocados, que en nombre de... ellos decían que había una situación donde esa persona se había robado algo, estamos hablando, vuelvo a repetir, de una persona discapacitada, le habían robado algo, lo llevaron a la casa, a una casa, lo golpearon, lo torturaron, lo filmaron y después lo subieron directamente a las redes sociales. Ahí intervino la justicia. En estos momentos hay un allanamiento en Nicasio Oroño, en Pontevedra y Avenida de los Españoles. Encontraron armas de grueso calibre, armas que no tienen sus papeles en regla, digamos que no están los papeles. Encontraron autos, alrededor de una docena de autos, donde hay algunos autos de alto poder adquisitivo, estamos hablando de autos de alta gama, de BMW, hay también un Volkswagen Bora y otros que están más deteriorados. Y claro, ahora están buscando a esas 6 personas que son en principio vecinos del barrio, que armados y todo secuestraron a una persona discapacitada. El delito de hecho es secuestro, privación ilegítima de la libertad, agravada por una persona discapacitada, y también lesiones porque le originaron golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo, siempre reclamándole algo que supuestamente, le hicimos cuenta porque supuestamente, porque nunca estas personas hicieron la denuncia, le habrían robado. Después lo terminaron dejando a esta persona discapacitada en su casa, lo encontró la familia, hizo la denuncia y además el video fue colgado en las redes sociales. Estas 6 personas están prófugas y ahora hay allanamientos tratando de ubicarlos en diferentes lugares que los lleva adelante la Fiscalía de Morón. La verdad que un delirio por donde se lo mire, Rodrigo. Las personas obviamente están prófugas, pero están identificadas por lo menos los dueños de casa, porque ya hicieron los allanamientos. Lo subieron a sus propias redes sociales. ¿Cómo llega a la difusión este video? Se empieza a hacer viral a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y también desde Facebook. Ahí interviene, previamente había una denuncia por parte de los familiares, porque le encuentran a este joven de 29 años con un retraso madurativo tirado y con golpes y cicatrices, digamos, cortaduras en la cabeza, y hacen directamente la denuncia, van al hospital más cercano, obviamente para que lo curen, y hacen la denuncia. Ahí interviene la Fiscalía de Morón y están todas las personas identificadas, porque también en la filmación, una cosa increíble, y de hecho ahí refleja un poco la crueldad, cuando suben el video grabado con un celular, cuando lo suben a las redes sociales se puede distinguir a algunas de las personas que estaban participando del lugar. Son 6 personas, entre ellos había una mujer, y están todos identificados y los está buscando la policía bonaerense en distintos allanamientos en el oeste. Esto ocurrió en Pontevedra y el video se hizo viral en las últimas horas.